persona que sabe lo que nos gusta y vamos a abrir esta copa inicial porque el vaso se va a abrir ahora. Brandy del bueno y va por ustedes, damas y caballeros. Vamos a inaugurar esta espléndida botella que estamos iniciando a la salud de vuesas mercedes. Brandy aromático, un poquito de más, que siempre está muy bien servido. Saludos. A su salud, por supuesto. Hoy vamos a tocar un tema de peso, un tema realmente importante, que en realidad es un tema que en la universidad se suele tocar durante un curso de 30, 40 o 50 horas, como mínimo. El proyecto personal en fotografía. Como es un tema tan complejo, tan denso, y que realmente hay que afrontar por pasos, lo que vamos a hacer es dividir los vídeos en tres entregas. El proyecto personal en fotografía lo dividiremos en los siguientes bloques. Primer bloque. ¿Qué es y cómo afrontarlo? ¿Qué es y cómo afrontarlo? Segundo bloque. ¿Cuándo empezar y cuáles medios necesito? Tercer bloque. ¿Dónde encajarlo y para qué mantenerlo? Es decir, en el primer capítulo hablaremos de qué es el proyecto personal fotográfico, cómo afrontar dicho proyecto. En el segundo, cómo y cuándo comenzar dicho proceso, cuándo puedo evaluar que estoy lo bastante maduro para entrar en esa materia y cuáles medios necesito para ello. Y el tercer capítulo y último, aquí, dónde encajarlo, es decir, qué salida y qué días puedo disponer para que tome cuerpo y para qué mantenerlo. Ese discurso tan complejo, tan difícil, tan a largo plazo y que realmente es lo que define la voz individual de cada autor, vamos a intentar tocarlo de manera superficial, pero con una cierta motivación para todos los que estáis metidos en la fotografía, como un acicate para que vuestra voz sea vuestra voz, una voz única, una voz irrepetible, una voz expresada en fotografías. Así que ya sabéis, en próximas entregas, el proyecto personal en fotografía. Muchas gracias por vuestra atención. Saludos desde el sur de España.